A través de la estrategia Agrópolis, el gobierno de la ciudad está realizando acercamientos con el propósito de reactivar la Asociación de Productores de Maracuyá de la zona del Betancí en Montería, la cual existía desde hace 12 años, pero que, pese al potencial del suelo, no se encuentra activa. Porque creemos que es generador de riqueza y de calidad de vida en esa zona. Por lo tanto, ese sería un objetivo a corto plazo que la Asociación de Maracuyeros de San Isidro rescatarla y volverla a constituir o a actualizar. Pero sí hubo estudios en su momento, la Universidad de Córdoba hizo bastantes estudios en la zona y pudieron garantizar que la calidad de la maracuyá que se produce en Montería es superior a la calidad de maracuyá de la competencia más cercana, que es Urabá antioqueño. Entonces creemos que tiene mucho potencial, adicional a eso que es un producto que es muy apetecido en los mercados internacionales. Entonces tenemos un potencial ahí exportador. Luego de demostrar el interés de la administración municipal por reactivar la producción, algunos campesinos por cuenta propia decidieron volver a sembrar y pasaron de 5 hectáreas en 2018 a 20 hectáreas de maracuyá establecidas en lo que va el 2019.